todos los que quieran venir a la provincia. Ellos arman barrios, que los barrios tienen números, por ejemplo, el barrio de las 100 casas, de las 150 casas, de las 200 casas. Entonces, si vos justo entrás, tenés la suerte que te elijan, Verdeol, que es la calle principal, va a tener mucha gente. Pero si ustedes vienen, por ejemplo, el 14 de abril, van a ver que a las 8 de la noche no queda nadie en la Avenida del Sol. Queda muy poca gente. Pero bueno, eso es lo que tiene. Miren, acá empezamos con los pueblitos que le nombramos. El primero es Papagayos. Y miren la cantidad de casas nuevas que hay. Miren los techos, miren la construcción. Esto hace 15 años no había tanto. Vamos a tener Papagayos, cortaderas, carpintería. Y esta ruta nos va a llevar a Villa del Mar. Así que bueno, recordando, hoy a la tarde, Filo Serrano, atardecer, para ver el mirador del sol, el Filo y la confitería, ¿no? Todo el Valle de Conlara, ¿no? Y si nos vamos bien para la izquierda, nosotros estamos yendo de sur a norte. Si nosotros seguimos por esta ruta al norte, terminamos en Luyao, a Córdoba, volvemos a pasar a Córdoba. Ahora, pero Merlo, todavía no figura, falta un poquito más. Bueno, acá tienen Villa Larca, otro de los pueblitos. Y acá tenemos otro auto que hace lo que quiere. Vieron que acá no ponen luz de giro, nada, ellos se mandan. Los choferes tienen que ser magos, adivinar qué va a pasar. Van a ver también muchos carteles. Se vende lote, se vende terreno. Venite a vivir a Merlo, venite a vivir al Valle del Conlara. Villa de Merlo es una ciudad argentina del departamento de Junín, de la provincia de San Luis. Se caracteriza por ser uno de los microclimas del mundo, la ciudad con mejor calidad ambiental del país y la tercera ciudad con mayor población de San Luis, con más de 17.000 habitantes según el último censo nacional del año 2010. Desde la primera mitad del siglo XX, es uno de los destinos turísticos más relevantes de la República Argentina y es también una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico a nivel nacional, 84% a nivel nacional durante la primera década del siglo XXI. Los primeros registros históricos se sitúan a principios del siglo XVI y dan cuenta de que prácticamente toda la falda de la Sierra de los Comechingones había sido heredadas por Tomás Fernández, quien al morir en el año 1712 cedió un importante sector en capellanía a los padres dominicos de San Luis, alrededor de los cuales se fueron asentando los primeros vecinos entre 1720 y 1730. En 1794, Juan de Videla visita Piedra Blanca y al ver que el lugar se propiciaba para fundar una villa, lo comunicó al marqués de Sobremonte. El 1 de octubre de 1796, Sobremonte ordena que se formalice la fundación bajo el nombre de Villa de Melo, en honor a Pedro Melo de Portugal. Estamos ante la presencia de un Comechingón. Alegría, alegría. ¿Está, el grupo está despierto? Sí. ¿Abajo? Muy bien. Esas voces. Bueno, chicas y chicos,
a la derecha la sierra, miren a la izquierda el barrio que son todas casitas iguales. ¿Ven lo que yo les decía? En una época allá en Buenos Aires era los barrios que llamaban Fonavi y eran todos iguales. Bueno, allá ese es uno de los barrios que hicieron con todas las casitas iguales. Bueno, atención, 3, 2, 1, llegamos a la Villa de Merlo, la terminal. Y ahora vamos a ingresar por la avenida principal, los muchachos van a hacer así una maniobra y vamos a salir a la Avenida del Sol, que es la avenida principal. Merlo tiene dos centros, el centro comercial nuevo y el centro viejo. Después, si alguien quiere conocer el centro viejo, yo les voy a decir por dónde está y todo lo demás. Bueno, ¿ok? Disfruten, derecha, izquierda, arriba, abajo, disfruten. Recuerden, llegamos al hotel, ya nos están esperando en el hotel, bajamos con tranquilidad y no se olviden nada. Cartel a la izquierda, bienvenidos a Villa de Merlo, tercer microclima del mundo. Y adelante la sierra de los Come Chingones. Y la mañana del primero de enero de 1797 se oficializó la fundación de la villa. Junto a la imagen de la Virgen del Rosario, la ceremonia se realizó frente a la capilla y en esa oportunidad se eligió como patrono del pueblo a San Agustín. Con el paso del tiempo, su nombre se deformó, convirtiéndose en Villa de Merlo. La plaza principal de la ciudad, que fue nombrada Marqués Sobremonte, posee tanto una serie de placas que recuerdan este momento, como así también el aljibe comunal. Y frente a ella se ubica la capilla Nuestra Señora del Rosario, construida en 1795 y reconstruida luego en el siglo XX. En torno a la cual se aglutinaron los primeros vecinos de la naciente Villa de Merlo. A partir de 1864, la correspondencia comenzó a ficharse bajo la nomenclatura actual de Villa de Merlo, dando cuenta de la deformación que sufrió el nombre original de la localidad, derivando en la denominación que actualmente se emplea para referirse a esta ciudad. La economía local durante el siglo XIX era de autoabastecimiento y cada familia constituía además una unidad de producción. Era habitual el cultivo de trigo y maíz y de frutas tales como higos, duraznos, peras y ciruelas, los cuales eran exportados hacia las grandes ciudades para su comercialización. También había una prominente industria vitivinícola sostenida principalmente en bodegas familiares. El trabajo solidario, a través de las denominadas mingas, permitía la faena de animales, el cortado de adobes y el techado de las viviendas, el levantamiento de las cosechas y demás actividades colectivas. A partir de 1880 se produjo un cambio sociocultural impulsado por la inmigración europea que llegó a Argentina, el cual también se reflejó en Merlo. En esa época comenzaron a utilizarse chapas de zinc para los techados y se instalaron nuevas bodegas en la región. En el marco de este crecimiento, la primera comisión municipal se constituyó en 1886 y en 1890 se inauguró el registro civil. Durante los años 20 comenzó a desarrollarse la industria turística merlina, que luego
se convertiría en uno de los pilares de la economía local y regional. Para entonces, personas de buena posición económica comenzaron a viajar hacia Merlo en busca de alivio para enfermedades respiratorias. Hay una historia en el tiempo que de niño me atrapó y mil veces, en silencio, mi alma su ausencia lloró. Por las calles de mi pueblo la salí a buscar y nadie supo del cuento cuál ha sido su final. Yo quiero ahora encontrarla, quiero a todos preguntar por la de los ojos negros, por el carrerito cantor y por aquel jarillero que le confesó su amor. Se fue distanciando, se perdió en el tiempo el serrano pregón de aquella señora de los ojos negros. Se fue marchitando, guardando un secreto en su corazón. Yo quiero contarle el fin de la historia. Vi aquella cuyana que murió de amor por un jarillero que con versos tiernos rimaba en las tardes su antiguo pregón. Sus ojos lloraron, sus ojos lloraron. Por no confesarle al serrano su amor. Y aquel atavito de carilla fresca dejó entre sus labios amargo sabor. Carilla fresca dejó entre sus labios amargo En un principio, la oferta hotelera era nula, por lo cual los visitantes se alojaban en las casas de los lugareños alquiladas a tales efectos. Aunque con el paso de los años y con el crecimiento de la demanda turística, comenzaron a realizarse mejoras hasta la aparición de las primeras hosterías y hoteles. El primer hotel, llamado Hotel Piedra Blanca, ofrecía servicios de lujo para la época, tales como excursiones en carros y sulky,
cabalgatas y fiestas campestres, pileta de natación y un casino con orquesta en vivo. En 1935 se inauguró el primer alumbrado eléctrico de la ciudad, cuya extensión fue creciendo hasta potenciarse con las obras realizadas por el ingeniero Eloy Bona, que permitieron la instalación de usinas hidroeléctricas a partir de 1953. El primer comisionado municipal electo fue don Pepe Mercado, quien asumió su cargo en 1939. 9 años después, en 1948, se creó la Sociedad de Fomento Amigos de Merlo, que estableció fuertes nexos con las familias de Buenos Aires que poseían propiedades en la pequeña Villa Cerrada. En 1969, durante el gobierno municipal encabezado por el intendente Falco, se delineó la traza de la avenida principal y se la pavimentó, convirtiéndose así en la primera vía de circulación asfaltada de Merlo. En 1973 se realizó el primer festival Valle del Sol, hoy Fiesta Nacional Valle del Sol. En 1999, por iniciativa de la diputada Elena Romero, se la declaró ciudad con el nombre oficial de Ciudad Villa de Merlo. Merlo se encuentra ubicada en el departamento Junín, dentro de la provincia de San Luis, en el valle de Concarán, faldeo occidental de las sierras de los Comechingones. La distancia desde la ciudad de Buenos Aires es de 780 kilómetros, en tanto que está a 450 kilómetros de la ciudad de Mendoza, a 250 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 190 kilómetros de la capital provincial, la ciudad de San Luis. El trayecto hasta Merlo por ruta de asfalto desde Buenos Aires, la capital nacional, es de 751 kilómetros por la ruta número 8. Desde Buenos Aires comienza en el acceso norte, Pilar, Pergamino, Venado Tuerto hasta Río Cuarto y desde allí por ruta 1 hasta la Villa de Merlo. El Consejo Deliberante fue creado en 1965. En ese mismo año se inauguró el primer Casino Flamingo, actualmente llamado Casino Dos Venados, que fue impulsado por el entonces diputado provincial y luego intendente Julio Falco, quien es considerado uno de los impulsores de Merlo. En el año 2001 fue inaugurado el nuevo Casino Flamingo,
ubicado en la Avenida del Sol. Durante la primera década del siglo XXI, se convirtió en un destino de importante migración interna, lo cual se vio reflejado en el crecimiento poblacional superior al 50%, registrado entre los censos de 2001 y 2010. En el año 2001 se inauguró el Aeropuerto Internacional Valle de Conlara, que se encuentra emplazado en la localidad de Santa Rosa de Conlara, a 18 kilómetros de Merlo. Además, se amplió el sistema de transporte terrestre con la llegada de ómnibus de larga distancia desde distintos puntos del país a la nueva terminal de ómnibus de Merlo, a donde arribaron servicios de las principales empresas como Expreso del Oeste, San Juan, Mar del Plata, Chevalier y Sierras Cordobesas. La provincia de Córdoba al norte y al este, y las localidades de Carpintería al sur y Santa Rosa de Conlara al oeste, son los límites geográficos de Villa de Merlo. La región está atravesando por numerosos arroyos y ríos, algunos de los cuales atraviesan total o parcialmente a la ciudad de Merlo. Entre ellos se destacan el Arroyo Piedra Blanca, Arroyo El Pantanillo, Arroyo El Tigre y Arroyo Juan Pérez. La provincia de San Luis se encuentra en una zona montañosa, conocida como la región de Cuyo, y Merlo se encuentra enclavada sobre el corredor de los Comechingones, un subsistema orográfico del centro oeste de Argentina. La altitud oscila entre los 790 y los 1200 metros sobre el nivel del mar. El clima es relativamente seco, con una temperatura media anual de 20 grados. En verano, los registros oscilan entre los 18 y 33 grados, mientras que en el invierno oscila entre 4 y 17 grados y se pueden ver las serranías nevadas. La Sierra de los Comechingones protege la villa de las corrientes de aire húmedo provenientes del Atlántico y de los elementos contaminantes que arrastran a su paso por la pampa húmeda, y actúa como filtro natural que deja el aire libre de contaminación. El microclima particular del lugar se caracteriza por la ionización negativa de la atmósfera.